Saludos, les habla Aníbal Santaella y este es el grupo de lectura de Bitcoin en español, una iniciativa que llevamos y ya hemos tenido varias experiencias de lectura, ¿no? Hoy vamos a leer el capítulo número 7 del Internet del Dinero, volumen 1 de Andreas M. Antonopoulos. Andreas Antonopoulos nos ha donado una edición al grupo, ¿no? Donde los participantes del grupo tienen acceso a la descarga para uso personal. Grupo de lectura de Bitcoin, un pequeño mensaje que Andreas agregó, donado por Andreas M. Antonopoulos para el grupo de lectura de Bitcoin organizado por Aníbal Santaella. Entonces, hoy vamos directo, vamos ya por el capítulo 7. Capítulo fascinante, en lo personal me fascina porque es el aspecto de ver el dinero y aquí como un lenguaje, ¿no? Como un lenguaje. Entonces, en este capítulo Andreas habla sobre la moneda como lenguaje, es la traducción que tiene. Vamos a comenzar. Capítulo número 7 del Internet del Dinero, volumen 1. La moneda como lenguaje. Este capítulo tiene su origen en un talk dado en Canadá, en Ontario, Canadá, en abril del 2014, en la reunión de Bitcoin Expo, se llamó. Aquí está el enlace del video, lo pueden ver directamente en el canal de YouTube de Andreas. Y bueno, comencemos. La moneda como lenguaje. Esto va a ser un poco más una charla filosófica acerca del futuro de las criptomonedas y sobre lo que he aprendido aquí en este evento. A este evento se le llama la Bitcoin Expo 2014. Se le podría haber llamado la Bitcoin y Ethereum Expo 2014. No sé si os habréis dado cuenta, pero Ethereum ha tenido aquí una gran presencia. Respecto a esto, surge una interesante pregunta por la que muy poca gente me ha preguntado. ¿Supone Ethereum una amenaza para el futuro de Bitcoin? ¿Le roba algo de su protagonismo? Esas son preguntas que he oído varias veces y he oído a la gente referirse a este asunto en un intento de comprender las altcoins. Nota del traductor, criptomonedas alternativas a Bitcoin. Preguntándose si las altcoins esencialmente amenazan el dominio de Bitcoin, si lo debilitan o si distribuyen el valor de la red como con una amplitud desproporcionada. Nacido dentro de una moneda. He pensado sobre esta cuestión profundamente. Pienso que fundamentalmente estamos ante una cuestión que evoca el viejo paradigma de las monedas tradicionales. Todos hemos crecido en un mundo en el que las monedas se nos imponen de manera monopolística, donde las monedas están determinadas estrictamente por las geografías en las que son emitidas y donde no es posible elegir tu propia moneda. Al igual que sucede con muchas otras cosas en nuestra vida, se trata de algo que viene determinado por nuestro nacimiento. Como resultado de mi nacimiento, he nacido en el seno de una familia griega de clase media alta, con la suerte de contar con bastantes privilegios en mi vida. También adquirí el dracma. Nunca tuve la oportunidad de elegir el dracma, al igual que tampoco pude elegir ser un hombre blanco, ni más de lo que pude elegir nacer en una familia de gente educada. Esas cosas simplemente acontecieron en mi vida. Las monedas son un artefacto de las naciones-estados. Imponen sobre nuestras vidas grandes restricciones. No elegimos nuestras monedas. Ella nos elige a nosotros. Las monedas, tal como las entendemos, son un artefacto de las naciones-estados. Imponen sobre nuestras vidas grandes restricciones. No elegimos nuestra moneda. Ella nos elige a nosotros. Nos vemos forzados a utilizar nuestra moneda impuesta en todas nuestras interacciones. No teníamos más alternativa hasta el año 2008. Desde ese año vivimos en un mundo muy diferente, pero lamentablemente gran parte del viejo paradigma persiste en nuestras costumbres y formas de pensar. En un mundo en el que tu moneda es un artefacto monopolístico de la nación-estado, restringido geográficamente, la moneda supone un juego de suma cero. La moneda es la bandera, es la nación estado en sí misma, es la presión del valor económico de tu estado, define tus interacciones en un mundo geopolítico
inmerso en una lucha global por el dominio entre las naciones. No es una elección individual, no tiene nada que ver con el individuo, a excepción de aquel cuya cara aparece en la misma moneda. Hasta hace poco, aquí en Canadá, una vieja dama blanca llamada Elizabeth. La moneda como medio de expresión. Hoy vivimos en un mundo nuevo, un mundo en el que la moneda es una elección personal y no únicamente una elección en términos de uso. No se trata solo de ser capaces de elegir qué moneda usar como individuo. Además, es un medio de expresión. Hoy cualquiera de nosotros puede crear una moneda utilizando un simple formulario web. Hoy vivimos en un mundo nuevo, un mundo en el que la moneda es una elección y no únicamente una elección en términos de uso. Además, es un medio de expresión. Mientras pensaba en la evolución de las altcoins, tal y como las llamamos, me di cuenta que estaba haciendo las preguntas equivocadas. ¿Cuántas monedas habrá? ¿Cuántas altcoins habrá? De modo que las altcoins competirán en un mundo de criptomonedas según avanzamos hacia el futuro. ¿Habrá cientos de altcoins? Si hubiera cientos de altcoins, ¿qué supondría para el valor de cada una de ellas? ¿Cómo competirían? Esta era la manera equivocada de pensar sobre este asunto. Yo veía las monedas como un juego de suma cero, tal y como era impuesto en mi visión del mundo desde la perspectiva de las naciones y estados que crean dinero. Entonces comencé a pensar en la moneda como una aplicación y fue cuando empecé a ver las monedas como un medio de expresión. El dinero, en su esencia, es un lenguaje que utilizamos para expresar valor a los demás. Cuando te doy un billete de un dólar, lo que estoy diciendo es que quiero entregarte ese valor equivalente. Estoy comunicando mi deseo de intercambiar valor contigo porque aprecio algo que puedes hacer por mí o algo que puedes proporcionarme. Estoy usando dinero como una ficha o token de lenguaje. El dinero en su esencia es un lenguaje. Es un lenguaje que utilizamos para expresar valor a los demás. Cuando te doy un billete de un dólar, lo que estoy diciendo es que quiero entregarte ese valor equivalente. Estoy comunicando mi deseo de intercambiar valor contigo. Inventando monedas en el patio del recreo. Esto le sucede a las sociedades humanas, ya tengas moneda oficial o no. Si no tienes una moneda con una cara impresa en ella, la inventas. Una de las cosas que realmente me ha cautivado fue comprender que si tienes un entorno de una escuela primaria y observas a los niños en su hábitat natural, por cierto, un hábitat muy poco natural en la mayoría de las escuelas. Los niños no tienen monedas, ni saben nada de ellas, pero inventan monedas, comienzan a intercambiar gomas elásticas, cromos de Pokémon, Tamagotchi, muestras de cariño, cotas de popularidad. Los humanos crean monedas como medios de expresión de sus deseos y de su individualidad. Pensé, ¿qué sucede cuando un niño de 5 años en una escuela primaria puede usar un sitio web para crear Joy Coin, para competir contra María Coin en un juego de popularidad dentro de su escuela? Entonces se me ocurrió hacer la pregunta, ¿cuántas monedas existirán? Es lo mismo que preguntar, ¿cuántos bloggers existirán en Internet? La respuesta es simple, todos nosotros. La moneda es ahora un medio de expresión, pero si todo el mundo puede ahora crear una moneda, ¿cómo adquiere valor y qué significado o utilidad tiene? ¿Cuál es la diferencia entre la moneda como una expresión de popularidad, como una expresión de deseo, como un meme, una moda, una marca? Ahí abajo, ahora mismo, Andrea señala fuera del auditorio, se está celebrando un concurso de ídolos adolescentes canadienses. Uno de los concursantes, Amir, cuenta con un gran grupo de fieles seguidores. Tal vez quiera crear Amir Coin para que sus fans puedan expresar su deseo de verle bailar. ¿Por qué no? La gente me ha sugerido crear Andreas Coin. Creo que es un poco pronto, pero ¿por qué no? Pienso que en algún momento veremos cosas así. No tendremos cientos de altcoins, no tendremos miles de altcoins, tendremos cientos de miles y después millones de altcoins. Entonces, ¿habrá miles de altcoins?
que se crearán cada día para organizar comunidades locales, para expresar moda, para crear concursos de popularidad, para codificar el último meme de internet. No tendremos cientos de altcoins, no tendremos miles de altcoins, tendremos cientos de miles y después millones de altcoins. Autoridad por producción. Con tantas altcoins, ¿cómo diferenciar entre las que tienen valor y las que no? Con el fin de tratar de responder a este tipo de preguntas, a menudo reflexiono sobre la aparición del primer sistema descentralizado en mi vida, Internet. Lo que supuso para entender la información, la escasez de información, la opinión y la autoridad de opinión. Lo que nos hizo a nosotros mismos como sociedad cuando Internet apareció en nuestra escena global. Hubo un tiempo en que si querías acceder a opiniones autorizadas, comprabas un pedazo de papel de una organización que tenía una imprenta de 3 pisos de altura y 4 campos de fútbol de largo y que tenía un nombre largo y rimbombante, como The New York Times. Esa organización podía comprar tinta a granel y a través de la propiedad de esta enorme fábrica obtenían el peso de la autoridad. Atribuíamos la autoridad a esas instituciones y usábamos esa autoridad para decidir qué opiniones importaban y cuáles no. Los utilizábamos como preservadores de la autoridad creadora de opinión. Entonces, Internet acabó con todo eso, porque de repente todo el mundo podía imprimir, cualquiera podría publicar. Autoridad por mérito. En los primeros días la gente preguntaba, ¿cómo sabremos qué opinión importa si todo el mundo puede publicar su opinión? ¿Será el fin? Pensaron, pero sucedió algo sorprendente. Pasamos de un mundo en el que la autoridad y la opinión provenían del emisor, de la autoridad del poder del editor, a un mundo en el que tuvimos que valorar la opinión por sus propios méritos, por el propio contenido de la misma. Llegamos a un mundo en el que The New York Times imprime contenido tóxico que hace que una nación entera entre en guerra, y en el que un blogger egipcio en las líneas de frente de una revolución hace pública la verdad que otros pretenden ocultar. De repente el mundo da un vuelco, la autoridad deja de ser quien posee la imprenta. Ahora lo que importa es quién tiene el contenido. Esto mismo es lo que hemos hecho con las monedas. La autoridad deja de ser la persona que posee la imprenta. Ahora lo que importa es quién tiene el contenido. Valorando las monedas por su uso. Ahora, la autoridad no se deriva de la soberanía del emisor, de la imprenta de un Estado-nación que puede declarar a través del monopolio y el uso de la fuerza que ésta es la moneda que tendrás que usar. Ahora podemos elegir la moneda y hasta un niño de 5 años puede crear moneda. Tal vez la moneda que el niño de 5 años llegara a crear pudiera tener valor monetario algún día, o quizás no. Lo más probable es que no, pero algunos sí que lo lograrán. Debemos acostumbrarnos a vivir en un mundo donde tenemos que juzgar las monedas no por quien las emite, sino por quienes las aceptan y aprecian, o más bien por cuántas personas las usan y para qué las usan. Debemos acostumbrarnos a vivir en un mundo donde tendremos que juzgar las monedas no por quien las emite, sino por quienes las aceptan y aprecian, o más bien por cuántas personas las usan y para qué las usan. Imaginemos un mundo en el que una moneda se está utilizando de una manera generalizada y nadie recuerda quién la creó ni para qué. Lo único que saben es que dentro de su comunidad local es una moneda con poder adquisitivo. Como un pequeño pensamiento fantasioso, imaginemos en una década adelante, en el futuro, en un pueblo rural aislado de las naciones desarrolladas, donde los habitantes utilizan 2 monedas. Una tiene un Shiba Inu, una raza japonesa de perro, en su anverso, y se llama Dogecoin. No estoy muy seguro de cómo se pronuncia, aunque no importa, pero se puede comprar 30 de huevos con ella. Los otros habitantes utilizan otra moneda que tiene una señora blanca de cierta edad llamada Elizabeth en su anverso. No tienen idea de quién es esa señora. No saben cómo consiguió aparecer en las monedas. Quizás escribió una bonita canción. Tal vez ganó el Canadian Teen Idol.
Nadie lo recuerda, nadie la recuerda, pero puedes comprar 6 huevos con esa moneda. A esa gente no le interesa saber quién emitió la moneda, lo que importa es si tiene poder adquisitivo o no. La moneda se evalúa puramente sobre su base monetaria, debido a su adopción, debido a la aceptación de su uso. Hay una diferencia fundamental entre esas dos cosas. Una cuenta con suministro de moneda basado en un algoritmo predecible y estable. La otra tiene una señora blanca de edad llamada Elizabeth en su anverso. De hecho, una de ellas tiene cierto valor intrínseco real porque se ha despojado de la incertidumbre del sistema monetario. La otra, sin embargo, no. Necesitamos estar preparados para vivir en un mundo en el que múltiples monedas coexistirán. Múltiples monedas coexistiendo. Las monedas como medio de expresión, las monedas como herramienta del lenguaje, no son ya competencia del emisor. Depende de nosotros como individuos la elección de nuestras monedas y otorgarles su valor a través del uso que les demos. Le otorgamos valor a través de la adopción. Nos sorprenderán algunas de las monedas que surgirán de una moda, una broma, quizás una broma tonta, y explotarán en la conciencia viral en Internet para luego convertirse en poderes monetarios reales en uso en una amplia población. ¿Cómo operaremos en un mundo así? ¿Qué significará la competencia entre monedas si habrá millones? ¿Qué pasará si la escasez digital realmente cobra relevancia, pero solo en una base local y solo en el contexto de cada una de estas monedas? ¿Qué pasará si dicha escasez no es controlada por el emisor, sino que es el resultado mismo de la adopción de la propia ficha o token? Las monedas como medio de expresión, las monedas como herramienta del lenguaje, no son ya competencia del emisor. Depende de nosotros como individuos la elección de nuestras monedas y otorgarle su valor a través del uso que les demos. Vamos a tener monedas para diferentes usos. Ya tenéis Bitcoin, que proporciona una política monetaria muy específica. Tenéis Ethereum, que puede proporcionarnos una plataforma para la ejecución automática de contratos. Está Namecoin, para la convención de nombres distribuida. Hay muchas otras y habrá más que resolverán otro tipo de problemas. Plegamiento de proteínas, la búsqueda de vida extraterrestre. Probablemente tengamos monedas mejor diseñadas para microtransacciones y micropagos con resolución muy rápida. Tal vez tengamos monedas orientadas a transacciones grandes con bienes inmuebles, quién sabe. Si pensáis en la moneda como una aplicación, entonces os daréis cuenta de sus infinitas posibilidades. En Internet, el correo electrónico fue el abuelo de todas las aplicaciones. El correo electrónico, como Bitcoin, fue la aplicación asesina que nos permitió descubrir el poder de las comunicaciones descentralizadas y adoptar aquella. Entonces, nueva plataforma llamada Internet. El correo electrónico fue suficiente para proporcionar la utilidad necesaria para difundir Internet en todo el mundo. Pero fue solo la primera aplicación. Luego fueron apareciendo la mensajería instantánea, los foros, los tablones de anuncios, Facebook, Twitter. ¿Os preocupa que Twitter pueda acabar con el correo electrónico? ¿Que Facebook destruya la mensajería instantánea? ¿Os preocupa que la utilidad de correo electrónico se vea menguada de alguna manera por la existencia de Twitter? No nos preocupamos por estas cosas, porque entendemos que cada uno sirve para un propósito diferente. Algunas nos permiten expresarnos a través de una modalidad de comunicación instantánea y en tiempo real. Algunas nos permiten tener una comunicación asimétrica. Por ejemplo, usando Twitter puedo dirigirme a una audiencia de miles de personas y recibir comentarios en tiempo real sin tener que tener una comunicación bidireccional y síncrona. Otras, como el correo electrónico, nos permite mantener comunicaciones asíncronas a largo plazo entre personas. Lo que hacemos es construir interfaces, construir abstracciones, construir herramientas unificadoras que nos permitan usar todas estas modalidades desde una única interfaz y movernos entre ellas de manera fluida. Por lo tanto, podemos empezar a transmitir un mensaje de texto corto a alguien, entrar en una conversación, convertirlo en una conversación de audio, decidir qué queremos mostrarle
nuestro perro, encender la cámara de video, convertirla en videoconferencia, y cuando terminamos con la conversación, terminamos con un correo electrónico para resumir lo que hemos acordado. Hemos pasado por 5 diferentes modalidades de comunicación en una sola interfaz unificada. Lo que hacemos es construir interfaces, construir abstracciones, construir herramientas unificadoras que nos permiten usar todas estas modalidades desde una única interfaz y movernos entre ellas de manera fluida. Debido a invenciones como las cadenas laterales o sidechains, las casas de cambio de activos descentralizadas, los sistemas de flujo de líquido y la completa ausencia de monopolio, de bloqueo monetario, de situaciones en las que somos rehenes de la moneda, seremos capaces de convertir instantáneamente y a un muy bajo coste entre diferentes criptomonedas. Si podemos hacer todo eso, entonces nos importará cuán complicado sea, porque nosotros no tendremos que hacerlo. Nuestra interfaz de cartera unificada lo hará por nosotros, tratando de ver qué es lo que deseamos conseguir en cada momento con las monedas de nuestra cartera unificada. Si estoy comprando una casa, podría expresar mi voluntad transnacional en la modalidad de Bitcoin, porque esta podría ser la moneda más adecuada. Cuando intento obtener el dominio para esa casa, lo que hará será convertir algunos Namecoin por el nuevo dominio. El contrato se pagará en Ether cuando le dé la propina al camarero por la taza de café que me sirvió por la mañana. La cartera unificada decidirá ofrecerle Dogecoin. Mi interfaz ocultará todas esas diferencias, haciendo que todo sea más fácil. La moneda como aplicación. Esto es lo que pienso que pasará con las monedas. Vamos a empezar a tratar las monedas como aplicaciones. Y para poder hacerlo, vamos a necesitar interfaces que nos ofrezcan una experiencia unificada con ella, permitiéndonos tener una única cartera con quizás 150 monedas diferentes. Vamos a empezar a tratar las monedas como aplicaciones. Y para poder hacerlo, vamos a necesitar interfaces que nos ofrezcan una experiencia unificada con ella, permitiéndonos tener una única cartera con quizás 150 monedas diferentes. Puedo ver un mundo en el que podremos movernos sin problemas entre diferentes monedas de una manera multimodal. Hay algo más que surge de esto, y es que existen grandes posibilidades de que vayamos a extraer el valor de tipo de cambio de la moneda actual. Si tenemos un sistema de comunicación multimodal, ya no necesitaremos consultar los valores individuales y los tipos de cambio de todos esos bienes activos o monedas. Moneda índice. Hay muchas posibilidades que tengamos una moneda índice. Una moneda que no es en sí misma comerciable, que no tiene un uso intrínseco como un producto transaccional, sino que solo se utiliza para expresar el poder adquisitivo entre las diversas monedas de nuestra cartera. Puedo tener 1,000 unidades de moneda unificada. No se pueden comprar unidades de moneda unificada. Usted puede comprar Bitcoin y luego me puede decir cuántas unidades de moneda unificada valen o representan. Pongo precio a todo en unidades de moneda unificada y luego pago en Dogecoin, Namecoin o Bitcoin o Ether, dependiendo de cómo quiero usarlo. Puedo ver un mundo en el que podremos movernos sin problema entre monedas de una manera multimodal. Ya estamos haciendo esto mismo en los mercados financieros. De hecho, podéis operar el S&P 500. No compras una sola compañía. Lo que compras es la agregación de todos los activos diferentes que están en el mercado de valores, como una expresión del valor total del mercado. A continuación, puedes utilizar ese metainstrumento con el fin de ponerle precio a las transacciones. Por ejemplo, la London Interbank Offered Rate se utiliza como un tipo de metainterés para contractualmente vincular activos a un conjunto global de tipos de interés. No necesitas decir, voy a comprar esto al precio que marca el Bundesbank, sino que dirás, voy a comprar esto al LIBOR más 2. Y entonces tienes un punto estable de referencia para las transacciones.
Sospecho que vamos a ver lo mismo con las criptomonedas. Es probable que veamos metamonedas con el único propósito de agregar el valor de todas nuestras monedas en nuestras carteras y permitirnos entender el valor como una abstracción que existe independientemente de las monedas en las que se expresa. La elección de monedas y las comunidades. Esta es una perspectiva ligeramente filosófica. Ether no está compitiendo con Bitcoin. Bitcoin no está compitiendo con Litecoin. Todas ellas son medios para expresar la modalidad transaccional que deseamos usar en un determinado momento para lograr nuestro objetivo. Esto supone una herramienta muy importante y de gran alcance. En la elección que hacemos por estas monedas, a la vez estamos alineándolo con una determinada comunidad. La adopción no es simplemente el acto de usar la moneda. Además, supone unirse a una comunidad que también ha optado por adoptar esa moneda. La adopción no es simplemente el acto de usar la moneda. Además, supone unirse a una comunidad que también ha optado por adoptar esa moneda. Cuando elijo adoptar Bitcoin, estoy confiando en su política monetaria de sus 21 millones de monedas totales a emitir como fuente estable de valor. Si elijo adoptar Freecoin, confío en una moneda de base inflacionaria que tiene una tasa de interés negativo que fomenta el consumo y desalienta la acumulación de moneda. Elijo mi política a través de mi moneda y con esa elección me estoy asociando con una comunidad global que ha hecho la misma elección que yo y que está expresando esa misma elección a través de la moneda. Al igual que cuando elijo una aplicación en internet para comunicarme, también me estoy alineando con su correspondiente comunidad. Yo no uso Twitter solo porque es un mecanismo de comunicación conveniente. Yo uso Twitter porque estoy de acuerdo con muchos de los conceptos y filosofías de la comunidad de personas que lo utilizan. Hemos entrado en el reino de meta, de la metapolítica, de la política basada en algoritmos, en el reino de potenciales y futuras comunidades globales capaces de crear y fomentar consensos políticos comunes, respaldados por sus propias monedas, las que todos aceptan y fomentan en comunidad haciendo uso de ellas. A través de las monedas, esta elección es una opción política mucho más poderosa. Hemos entrado en el reino de la metapolítica, de la política basada en algoritmos, en el reino de potenciales y futuras comunidades globales capaces de crear y fomentar consensos políticos comunes respaldados por sus propias monedas, las que todos aceptan y fomentan en comunidad haciendo uso de ella. ¿Quieres inflación? Utiliza una moneda inflacionaria. ¿Basas toda la economía y tu propia inversión en el oro? Utiliza una moneda deflacionaria. ¿Deseas una moneda que fomente un ingreso mínimo garantizado para los pobres? Utiliza monedas que expresen esa política. ¿Quieres una moneda que fomente la extinción del uso del carbón? Utiliza monedas que expresen una política ecologista. Vamos a empezar a ver cómo comunidades, políticas y monedas convergen y nos permiten hacer estas elecciones. Así como puedo yo apoyar a Joycoin para decir que Join es el chico más guay entre los chicos de 5 años, también podría apoyar a Greencoin porque me preocupa el calentamiento global. O no, puedo apoyar a Meatcoin si realmente me gusta la carne roja, lo que sea. También Worldwide Wrestling Coin. Nota del traductor, es la liga de lucha libre profesional, ¿no? No habría problema, podría surgir alguna iniciativa así. En realidad, todas estas cosas son formas de expresión y eso nos hace volver al punto original. Esas monedas al final son realmente otra forma de lenguaje, un lenguaje por el cual comunicamos nuestras expectativas y deseos de valor. Y ahora que podemos hacerlo a escala global, ahora que cada uno de nosotros puede crear innovadoras monedas, nuestras opiniones realmente importarán. Hemos superado el juego de suma cero. Ya no es asunto de los estados-nación. No se trata de quién adopta Bitcoin primero o de quién adopta primero las criptomonedas, ya que Internet está adoptando las criptomonedas. E Internet es la economía más grande del mundo. Es la primera economía transnacional y necesita una moneda transnacional.
ya no es asunto de los estados-nación. Internet es la economía más grande del mundo. Es la primera economía transnacional y necesita una moneda transnacional. La moneda crea soberanía. En resumen, hemos invertido la ecuación básica y fundamental de la moneda. Durante milenios, hasta el año 2008, la soberanía había definido la moneda. La soberanía era la base sobre la cual la moneda podía ser creada. Y esa moneda permitió que se expresara esa soberanía. El monopolio de la moneda es la base de la soberanía. Ahora Internet tiene una moneda e Internet va a utilizar esa moneda para crear soberanía. Después de 2008, la moneda es quien crea la soberanía. Después de 2008, la moneda es quien crea la soberanía. Internet tiene su propia moneda, lo que significa que Internet tiene poder adquisitivo, lo que significa que Internet tiene libertad económica, lo que significa que Internet puede ejercer esa libertad económica en un enfoque post-nación, ignorando las fronteras y haciendo que el Estado-nación no sea obsoleto, pero sí mucho menos relevante. Cuando un blogger egipcio no solo puede bloguear sobre la revolución, sino también financiar esa revolución mediante Bitcoin y puede conectarse con personas de todo el mundo que comparten sus ideas sobre la autodeterminación y la libertad, está expresando su propia soberanía como individuo y está expresando la soberanía de su comunidad mediante el uso de esa moneda. Este es el mundo en el que ahora vivimos, un mundo en el que las monedas pueden coexistir, un mundo donde las monedas, junto con la adopción por parte de sus usuarios, son los nuevos creadores de soberanía. Gracias. Gracias. Este fue el capítulo número 7 del Internet del Dinero, volumen 1.